Seis poetas iquiqueños declamaron poemas de la querida y recordada poetisa nacional Gabriela Mistral. Óscar Castro Araya, creador de la obra Lucila y Gabriela, nos cuenta sobre esta actividad cultural. Estamos reunidos porque se cumplen 128 años del nacimiento de la más grande poetisa hispanoamericana, Gabriela Mistral. Yo, Óscar Castro, autor de la obra Lucila y Gabriela, y los juglares de la poesía que van a declamar esta noche, le vamos a rendir un tributo porque ella pidió que no la olvidaran. Yo voy a leer el texto en el cual ella deja escrito que no la olviden. Señaló Castro Araya que Gabriela Mistral antes de morir dejó un poema en donde solicita que no la olviden. Quiero que no me denosten con el olvido. Quiero que los niños reciban mis poesías. Quiero que los niños dancen mis rondas. Quiero que los estudiantes de pedagogía me estudien y me conozcan para que regresen mi voz a las escuelas y los niños puedan reencontrarse conmigo, que no he sido otra cosa que una humilde maestra rural. Castro Araya y los juglares de la poesía dieron a conocer al declamar sus poemas de Gabriela que jamás la van a olvidar. Queremos decirle a Gabriela Mistral que Iquique la ama, la recuerda y no la denosta con el olvido. Hoy estamos aquí para recordarla, para conversar de ella y ver mágicamente cómo una niña pobre del Valle del Elqui soñó en ser reina y llegó a ser reina de la poesía hispanoamericana, y así se lo expresaron y reconocieron cuando le entregaron el premio Nobel de Literatura en el año 1945. Declamaron los poemas Óscar Castro Araya con locución Ayajo y Pan, Eduardo Morales Chamaca, Hombrecito, la maestra rural del Monte Grande, Teresa Acevedo, los sonetos de la muerte, Quiera Dios y la balada, además de Angélica Valenzuela, Bernarda Sanso e Isabel Pizarro. Mercedes Devia, directora de la biblioteca, dio el vamos a la ceremonia, destacando la figura de la gran poetisa chilena.